Bueno, pues le voy a pedir una disculpa porque les dije que iba a hacer una cosa y se pospuso para otro día. No sé por qué sería, tiene mucha chamba el chavalo, pero no pasa nada. Aquí vamos llegando con el tremendo 1028 El Cazador. Vamos a estacionarnos aquí. Ahí está el, como dice el tonto, el mamalón. ¿De Antonio? No, apretate, no, camarada. No sé. Vengo acompañado por Antonio. Saludos. Antonio Picapiedra. Aquí andamos con el señor Guapo Bus. Con el Guapo, pero aquí tenemos el nuevo. No es el Guapo Bus, va a ser el Buki Bus ahora. Es para el Buki, especial para el Buki. Son las intenciones. Son las intenciones. Aquí lo estamos armando. Bueno, lo va a armar aquí el señor. Cálmate, Guapo, lo estamos. No. Aquí pues, lo estamos. Dígalo, poco a poquito estamos, lo vamos a estar armando aquí. De poco a poquito para que quede bien como el otro. Para mínimo. El señor, para el señor el Buki. Mínimo. Mínimo. Humberto. Adiós. Ahí está. Mamalón. Aquí vengo por unas calcamonías que me mandó el que curada es, mi amigo Ricardo. ¡Humberto! No sale, se fresea. Está dormido. El Guapo Bus, ahí está. Unas calcamonías, ya se han de imaginar qué son. El Buki Bus. Son enviadas de Tijuana para ponérselas al camión. Todos los detallitos que lo vamos a ir haciendo ahí despacito para que vayan viendo los cambios. Y ustedes mismos opinen. No, me freseo. ¿Está desayunando, va? Sí. Y ya sabía yo. ¿Qué no tiene casa para desayunar? ¿Tiene? ¿Y viene con la suegra? Mi suegra también. Me dice que a su suegra la ama. ¿Ya ves? La ama hasta un día de esto, digo. Hasta contigo, vamos. ¿Qué es eso, Humberto? ¿Qué es eso? Ah, las cancas. Tan para el Buki Bus. Parece que es de lona. ¿Está abierto ya? Sub, pásale. Sí. ¿Igual que el otro? No, no, ya, espérese. Despacito, la doña quiere que esté igual que el otro. Ricardo, qué curada es. Aquí estamos recibiendo el paquete de todas las calcas. A ver, saca la más grandota. Para que Ricardo vea que sí se nos hizo entrega. Y viene empaquetada como tú la mandaste, Ricardo. Mira. Hay que romperla todo. La mandaste como para que no sacara ni una, el Humberto. Ahí está. Gracias. Salió algo más. Banderas publicitarias Tijuana. Ok. Esta es la chila. Aquí son las chiquitas. Estas son las chiquitas. Pero vamos a mostrar las chilas. Las grandes. Ahorita junta la basura, porque no va a decir la gente que, sí, no, no, sí, que cochino eres. Sí. Vamos a mostrarle una vez. Hazte para acá para el sol. Estamos ya sacándolas de la envoltura. Más. Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Vámonos. Bueno. Aquí está la primera. Oye, espérame, espérame. Déjame la pongo bien ahí para que la veas. Ahí está la primera. No se vea, ¿por acá? Tampoco. Ándale. Ahí está la primera calcomanía. Ahí está. Vamos. Se veía venir. Vamos sobre la otra. ¿Cómo las cuidamos también de Celia? Ahí está otra. ¿Quién es ese vato? El Buki. El Marco Antonio Solís. ¿La que sigue? ¿Cómo la otra? Gracias. ¡Volteada! ¡Está cabrón! ¡Está volteado! El santo de cabeza ese. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Cuál sigue más? ¿Cuánta otra? ¿Esta ya la miraste? Sí, ya, ya. Van tres. Son dos, tres. ¿Qué más? Estas son iguales, yo creo, ¿no? Esa va a los lados. Ah, son las chicas estas, son las chiquitas, son las iguales. Esta es la más chica. ¿Son dos iguales esas? Y aquí está la otra.
qué ganas de verte. Esa es la parte de atrás por un lado y la otra también. Ahí está. Bueno. Ahí están. Pues la poner. Ahorita la ponemos. La trajo el Humberto. El Buki. Con fuerza, Humberto. Ahí está. Con cariño para que no se maltrate. Sí. Está muy bonito. Oiga, no, yo sí, gracias. Sabía que yo sí. Sí. Ah, el camión. Sí, también usted. Gracias. Gracias. Está checando el. Como dijo el otro, el experto. A ver qué falla le ve. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Lo que estás haciendo ahí cabe. ¿Eh? Ahí cabe. O aquí. Ahí cae. Ya le anda buscando dónde va. Pondríamos la corneta tipo tren. ¿Del tren? Para que se oiga. Porque no te pito el camión, diga. Digo, corneta, ¿no? ¿Te la pones una? ¿No la abrimos esa, qué? ¿Cuál? Esa. A ver, a ver. Bueno, déjame dejar esta ahí adentro. ¿Qué le hay, Humberto? ¿Dónde? No, tiene que quedar aquí abajo, no, porque se va a contaminar con la tierra y después ya nos vamos a pitar una vez. Ah, no, chiste que pita muchas veces. Ajá. ¿Dónde? No, va a estar acá abajo. La va a tener que poner por acá, oculta. Bueno, ahí está el experto viendo dónde iremos a poner las cornetas tipo tren. ¿Del tren? Busca un experto que las ponga. ¿Ya, Antonio? Aquí salieron más banderas, sí, publicitarias tijuanas del, sí, camarada que está patrocinando de Tijuana. Sí. Aquí hay más del Marco Antonio Solís. Es que esas van en la ventana. En las ventanas y los Playboy de, sí, conejitos de los, ahí, Playboy. Está. Es una y una. Es una y una. Ahí, bueno, estamos. Sí, para que quede igual que el otro. Sí, igualito. Ahí está, Antonio. Ya sale. Ahorita vamos a ponerlas. ¿Dónde? En audio. Boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. ¿Qué? ¿Dónde vamos a poner, Humberto? En audio. Boom. No, la. La corneta. Ah, no, hay que buscarle para. Para que quede. Machín. Machín. Y no se eche a perder. Y que no se contaminen las cornetas. Bueno. La seguimos, vámonos para donde vamos. A poner las calcas. Aquí el Humberto trajo la calcamonía, ya me la entregó. Ricardo, ya está entrega. Misión cumplida. Muchísimas gracias, viejón. Ahí está el Toño. Sale, gracias, camarada. Muchas gracias, qué curada es. Ahí estamos a la orden. Ánimo. Pues, ¿a qué venía? Audio boom. Ahí está. Igual que el otro. La está poniendo nada más, nada menos que mi compa Giovanni. ¿El polarizador de dónde? De audio boom. Audio boom. ¿Por qué viene aquí? Porque quiero que quede bien pegadita. Espera. Terminando esas, siguen las otras. Giovanni. Poner todas las de mi conejito y luego la del buque arriba. Ay, ay, ay. Chiste que vaya cambiando, Giovanni. Está diferente, más perro. ¿Sabe una cosa? Que esta tiene transparente ya. ¿Sí? ¿No sabías eso? No, no sabía. Sí. Y mi compa de Ricardo, que qué curada es. Se la mandó ya con transparente integrado. Ahí va, ahorita seguimos. Ahorita que pongamos a Marco Antonio Solís. Aquí esta ocasión me acompaña, tengo el gusto, fíjate lo que son las cosas y el destino nos pone nuevamente mano a mano. Vamos a aprovechar. ¿Te acuerdas? Ojalá nos veamos ahí bien los dos. Pues no, es que me tengo que acercar más para acá, no, porque, porque tú no cabes. No pregunto el sol. No, a ti solo. Súbela, súbela, súbela. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la caseta de Costa Rica? ¿Qué fuimos? A pagar este camionzón. Que mucha gente dice que el camión me salió regalado. No, pues que mucha gente dice muchas cosas, pero apenas uno sabe cómo en verdad son las cosas. Aclarando. Nosotros fuimos hasta Costa Rica, fuimos ya guapo, guapo iba todo tembloroso, como si tuviera azúcar. Íbamos con el dinero y
volteando el guapo para todos lados, cuidándose de que pues... No, pues fíjate lo que andaba buscando. Entonces pues, fuimos y compramos este camión, pero por poco dice que casi... No se da. Casi no se daba lo del camión. Porque mi compa se accidentó. Pérdida total automóvil. Pues bendito Dios no le pasaba nada a mi compa, chino chiquete. Si no, se queda sin camión. Sin ya de nada. Hijo, pegámosle de lado una vez. Ocupamos la escalera, o a qué lado primero. Una calcomanía grande. Ahí va. Así está quedando. Ahí va quedando ya. Déjenle bajo la calca y ahorita seguimos. A ver, gente. ¿Qué opinan? Mira nomás. De ladito, ¿no? ¿Ah? Qué ganas de verte, la canción nueva. Jejón. Saludos, compa Guapo Rosa, mira. Que Dios le bendiga en su nuevo proyecto. Oh, gracias, gracias. Lleva 100 besos que le ha dado al Buki. ¿A poco? 100 besos le ha dado la foto. ¿Es cierto? Sí, claro. Bueno, está poniendo con amor, dice, ¿por qué? Dele otro para que sea el 101. Sí. Espérame. Dale. Fíjese. Por eso quise venir aquí con el Giovanni a ponerla. A Diodón. ¿Por qué? Porque está. La está poniendo con amor ya. Así luce. Ahí va tomando forma ya, Johnny. Ahorita seguimos al otro lado. Bueno, ahí está Giovanni, pero... Y me acuerdo con mi compa, ¿cómo se llama, hijo? Mi compa Jesús. A ver, hijo, ¿qué me estaba diciendo? ¿Que ahorita qué? Yo, para que la gente no diga que te mandé a hablar, algo, no, que, no, sí, para que... De hecho, mi familia lo conoce, le decía que yo tenía un proyecto de una moto rosita con azul. Se le habían enseñado, ¿puedo decir el nombre? Sí, sí, sí. JC Audio LED. Sí, sí. Ellos me hicieron un sonido. Voy a ver, voy a buscar la manera de, para diciembre, enero, tener una moto... Es DM, se le llaman. Igual hacer el mismo diseño. Va a ser una DM azul, pero rosita con azul. Para sacar el proyecto del camión así como lo había traído usted. Yo lo había hecho así, pues igual. A mí porque me gusta igual el color rosa. Ahí está. Porque considero que, pues, como dice usted, marcar diferencia en muchas cosas es lo máximo. Así nomás tu estilo, o sea. Sí, claro. Haz lo que te gusta. Y todo el tiempo lo he dicho, si alguien motivo, soy feliz. No, y no es motivación, sino que simplemente muchas veces la gente se apachurra, pues como que les da vergüenza y no saben que cuando menos piensa llega la gente y te dice, ¡hey, mira qué chingón está! Es una muy buena motivación y es muy bonito ver a la gente sonreír y que te digan, ¡qué bonito está tu camión, tu moto! Estamos a más de 2 meses. A más de 2 meses. O más o menos, septiembre, octubre. 3 meses por ahí, porque en enero pues ya la quiero sacar, ya la quiero tener y ya la quiero hacer un proyecto para... Pues para que se mire bonita. Y me la va a enseñar. Marcar la diferencia como lo había hecho antes. ¿La va a enseñar? Sí, claro, pues. Incluso cuando traía la rosita con azul, un chingo de gente la vio. Y me empecé a ver que un chorro de gente empezó a sacar motos rositas. Ahí está. O sea, marca la diferencia siempre. Y pues la gente se anima también. Yo les doy un consejo. No se limiten. Así échenle ganas y que no les dé vergüenza nada. La gente siempre va a hablar. Siempre, siempre. Ya ves, enseñorón, mira. Cambio rosita y... Era. Ahí va por otro, si Dios quiere, va. Otro sueño más, digo. Y ojalá sea. Es otro sueño y vamos por él. Lo más difícil ya está el camión. Ahí despacito hay que irlo haciendo porque se ocupan. No es difícil, va, pues si uno tiene la gana, si uno tiene la gana de salir adelante. Pues yo todo el tiempo lo he dicho. Yo todo soy el que lo digo, que todo se puede. Entonces, lo más difícil del camión, ahí está. Ahí están las calcomanías. Enero, febrero, si me da permiso usted, me voy a comunicar con usted y sacamos la moto. Ahí está, gente, aquí está. Él lo está diciendo. Enero, febrero, si Dios quiere, vamos a hacer un video con la moto de mi compa, donde yo todo el tiempo lo he dicho, si motivo a alguien, soy feliz, todos ganamos. Una gran persona, señor. No, ahí estamos, hijo. Muchas gracias. Estamos a la orden. Esperamos la moto de verla en millón. Claro que sí, no, si Dios quiere, muy pronto. Vale, vale. Bueno, les voy a mostrar cómo quedó el camión, gente. Un saludo para los finitos del Estado de México, de parte de su amigo Guapo Rosas. Ánimo, hijo, ahí estamos a la orden. Así lucen las calcomanías. El Guapo Bus. Por los dos lados está igual. Y vamos a mostrarle cómo quedó. ¿Cuánto? No, está viendo. Sí, pues
No se vende, pa. Puta, perro. ¿Es otro? ¿Es otro? No, no. Ánimo. Perro, muy perro. Ahí está las. Es otro, pa. Ahí, ya vamos a tener dos. Brujo. ¿Cuándo vamos a hacer el video? Ahí te va a salir el video. ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo vas a subir? Néstor. ¿Héctor? Néstor. Néstor, está. ¿Qué te quiere? Pedimos de este video mostrando las calzonías. Y mi amiga, mi amigo Néstor. Somos amigas. Se va a la amiga Néstor, ánimo. Así nomás. Gracias, yo que el cuñado, por su patrocinio oficial, y ahí estamos a la orden. Gracias a mi compa Chino Chiquete, que me echó la mano machín. Mi amigo Nachito de la llantera. Ahí nomás. Mi amigo Ricardo por la calzonía que me mandó. Estamos a la orden, ánimo. Sumando amigos. Era. Hasta por dentro se veía venir.